Bueno, lo tengo puesto. A ver dónde me he puesto el chat por aquí. Maravilloso. Maravilloso. ¿Viste qué pedazo de trampa de arañas que le hice a Tony Frito, Sí, no? ya la estaba viendo y digo, pero madre mía, ¿qué está pasando? Y Tony Frito, te ayudaba, ¿eh? Sí, bueno. Cameraman. Maldito Tony Frito. Igual lo está viendo esto ya. Cada vez que faltaba materiales, para arriba con los bloques, en vez de por una escalera. Sí. Qué grande. Bueno, vamos a ver si entra gente, ¿no? Dale calor. ¿Y esto del fueguecito? ¿Ha conseguido el logro? It's Showtime. ¿Y esto qué cojones, tío? ¿Cómo lo haces? ¿Eh? Pasarse Minecraft. Eso que haces, lo escribes, ¿no? Directamente, ya está. ¿Por qué te sale un asterisco? Y dice gracias, será cabrón. Es un comando que se ve que, aunque sea survival, todos los survivors lo tienen. Pon barra ME y espacio y escribes. A ver. Barra M, espacio y hello. Oh, es como long hello. Toño. Es que tengo punch. Punch. ¿Has visto este correo? Hago un poco de spoiler, pero no pasa Sí, nada. sí, sí. Sí, todas las veces Mira, que he entrado estaba vacío. ¡Hay correo! ¡Hay correo! Oh, que suena y todo. Claro. ¿Y dónde está el...? Es un por culo que te cagas, pero bueno, así te Bueno, enteras de que hay cosas. sí, claro. Bueno, ¿qué No, te...? como han avanzado, ¿no? Con la muralla. Ya te digo. Bueno, esto lo del otro lado lo ha hecho, yo creo que auto. Yo quería terminar este lado de aquí. Vamos a dormir, ¿no? Venga, duerme. Ay, Dios mío, que me caigo. Vale, ya parece que va entrando gente. ¡Al ataque! Mi cama. Que he leído por ahí no sé qué de un Magikarp. A ver. Haz un pixel art de Magikarp a Corner. ¿Por qué Magikarp? No lo sé. Ey, no sé. Ey, no, follower, no, no, no lo he visto. No sé por qué Magikarp. ¿Quieres ver un truco como no hacerte daño en Minecraft? ¿Cómo Ejemplo hace? práctico. ¿No te haces daño? Chicas, sí, en barca. Me hace un transporte por el Nether. Ni pistones, ni hostias. Ya lo verás. No, no te hagas la barca, que lo van a quitar pronto, seguro. ¿Sí o qué? La barca sobre hielo. Sí, esa. Y con... ¿Funciona la barca sobre hielo con las botas de... De ¿cómo se llama? De Frost Walking ¿Los o es. Walker? Pues, ¿cómo que si funciona sobre hielo? Que si tú puedes Si funciona hacerte. encantamiento, ¿te refieres? Si tú puedes hacerte un caminito de hielo y si vas a montar una barca se va a convertir, vas por encima del hielo. No creo que interactúe. Mientras estés en la barca, supongo que no se creará el hielo. Demasiado se está pidiendo. Bueno, pues sí, yo me lo iba a hacer en el Nether. En los viajes así, tío, es lo más rápido del mundo, tío. Va toda hostia. ¿Qué vas a hacer en este directo? Voy a darle caña a la Estupendo. murallita. Praxis se ha desconectado. Estupendillo. ¿Qué? ¿Te vienes o qué? Espérate, que estoy viendo si acierto.
Ahí va. ¿Me has disparado tú? Será cabrón. Practicando para el duelo de Dieter. Si te doy, vamos. Me digo con un canto a los dientes. ¡Ay, mierda! Se me ha roto el arco, tío. Se me ha ¿Qué roto. pasa? Que te has encontrado de repente sin arco en la mano, ¿no? Claro, digo, uy, ¿qué pasa? ¿Que esto? ¿Que me he quedado sin flechas? No, me he quedado sin arco. Pero ¿cómo es posible que no te dé? Soy malísimo. Pregúntale a Tan Praxis malo si ha con la base. visto que el bullying que le hacen los de Terra. ¡Ahí va! ¡Oh! Ahora sí. No, te he dado. ¿Qué hostia me has dado, no? Esto solo me ha faltado. Solo me ha faltado, no sé. Que parca aquí la Virgen María. Te he dado la 50, 50 vez. Sí. Joder, pero me has pegado una hostia. Me has pegado un viaje. ¿Qué dices? Sí, llevo poder 4 solo. Joder, pues me has quitado media vida. Venga, te he hecho una maneja. Te he hecho una maneja. ¿Qué material necesita la esta? Stone Bricks y Cobblestone, básicamente. Bueno, luego lleva Y vallas de marines, co. ¿no? Sí, bueno, ¿cómo se llama este bloque, tío? No sé, es el que es como Cobblestone de Prismarine. Sí, Primarine. Ah, vale. Vale, vamos a ver si me entero yo de cómo va esto. Estos son uno, dos. Me hizo hasta un dibujo, tío, en clase de cómo iba esto. Es que. Y solo falta que te vea el profesor y te dijera la típica frase: No, 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 ahora no, enséñanos a toda la clase lo que estabas haciendo, tan entretenido que era. Hostia, en ese momento a mí me ponía todo tenso. Yo es que siempre tengo que estar haciendo algún dibujito, tío, en clase. Merecería la pena estudiar 4 años de magisterio solamente para soltar esa frase en la clase. A ver, uno, dos, plup. ¿Cómo es esto? Yo voy a empezar a construir y me voy a equivocar en la mitad, ¿eh? Yo solo digo eso. Pues. A ver. Mierda, no. Ah, es que esto lo he puesto mal. Ah, sí. No. ¿Has visto? Desde aquí se ve la máquina de praxis. ¿O no? La matapraxis. Sí, la mata para sí. Yo no lo veo. ¿A cuánto lo tengo la distancia? No, es que el tema es que Auto tiene puesta la distancia de 12. renderizado. Creo que la tiene a 8 puesta, el máximo. Sí, yo no Se lo ve la veo. casa de Dolly. Sí, la casa sí. ¿Qué tal las clases? Pues, bueno. Regulín, Una mierda regular. muy gorda. Regulín, regular. Ya sabemos todos cómo van las clases, ¿no? Ahí. Y ahí, perfecto. Amiguete, ¿cómo va esto? Ayúdame. Ayúdame a ayudarte. Vale, ese, de hecho, aquí ya se acaba, ya no hay más que, ya no hay que hacer más de Ah, este ya modelo. terminó. Perfecto. Es que Joder, no es sabría un ni cómo ande. decirte, joder, que lag, tengo un poco de lag, ¿eh? Sí, yo creo que era el servidor, ¿eh? No sabría cómo decirte cómo va, tío. A ver, aquí va. Es que, joder, ya no me acuerdo. Como estos días no he podido entrar. Este es Vamos, el le estoy 5. pidiendo mi ayuda. Esto está al revés. Esto está al revés. Dile a Praxis que yo estoy estudiando los 4 años de magisterio y no merece la pena por decir la frase. Joder, tanto ¿Cómo rato. no? Entra el primer día en la clase, dices tu nombre y tu apellido y dices que tienes muy mala hostia. Ya. Dios, esa cara de miedo en los estudiantes tiene que ser hostia. Joder, ¿qué ha pasado Tenlo aquí? todavía cojonados.
O entrar un día cualquiera y sin más, decir, ¿sabe sorpresa? Joder. Hijo puta, ¿sabes? Esa frase es lapidaria. Examen. Pluk. Maravilloso, ¿no? Ahora sí está bien. Madre mía, el otro día en el vídeo. ¡Oh, le has hecho spoiler a Dex Omega! Oh, joder, un montón de gente, tío, en Twitter y en todo, mandándome mensajes. ¿Qué spoiler? ¿Qué spoiler? Porque salía por el chat, en el vídeo que subí, salía por el chat de Dex Omega. ¡Oh, spoiler de Dex Omega! Black Crafter, eres un nuevo Moloncio, muchas gracias por el follow. Joder, qué rapidez. Lo hice todo automático. Sí, claro, ya me lo sé. Tony Frito, deja el porno. Y quédate conmigo. It's showtime. El porno es demasiado poderoso. Se está haciendo de que Omega, a ver lo que Esto va con Prim Marina aquí atrás, ¿no? Lo digo por hacer algo. Sí, vale. ¿Ahí? Ahí va bien. Y ahí, plup. Me siento útil, ¿no? Joder, tío. Tú eres súper útil, macho. Uy, wow. Has hecho que gaste mi arco. Mi arco de punch. Tú sabrás, la durabilidad que tenía. Nada, mierda. Porque era uno de esos que me encontré en la trampa de esqueletos. Uy, wow. ¿Qué ha pasado aquí? Oigo. Joder. ¿Sabes lo que ha pasado? He tirado una flecha al aire y te ha caído en la cabeza. Joder. Qué puta de salida. Mira, mira, es como Loncio. A ver. ¿Dónde quedarán? ¡Me la como, me la como! ¡Ah, Uy. no! No, no me puedo dar a mí mismo. Praxis hace una prank al Moloncio. ¿Pero cómo va a hacer una prank? Si le tengo Algún aquí. día. Me acaba de meter un flechazo así. Porque sí. Gratuitamente. De pronto ya vamos servidos con el señor Cornacán cuando viene a tomar sangre un rato. Madre mía, el señor Corner. Vale. Estuve mirando el otro día en las estadísticas de la página web y lleva casi 300 horas, tío, jugadas. Hombre, como un señor. Eso no es sano. Pero ha sacado pocos capítulos con respecto a horas que ha echado, ¿eh? No lo sé. Yo con 300 horas hubiera sacado 400 capítulos. Más que horas, ¿sabes? Joder, tío, yo flipé. Como un pepino. Flipando pepinillos en almíbar. Ya lo decía mi abuelo. Tu abuela era súper sabia, tío. Como la típica frase esa de la cabra tira al monte, pues eso. Vale, vamos a ver. Que no me líe yo. Ese guardián me está mirando mal. Vale, así, así. Dile a Praxis que la cena fue una prank de Doji aprovechando un regalo de Rea. Sí, ya me lo habéis dicho. Qué cabrón. Y encima en mi pro, en mi, un, en una trampa mía, ¿sabes? Un diseño mío. Es verdad, es verdad. Ese vídeo lo vi. Joder, está guay eso, tío. Que no da tiempo. Está guay, tío. De repente. ¡Oh! Para abajo. ¿Cómo? Oh, mierda, tío. ¿Pasa? Maldito Praxis. ¿Qué pasa?
Todos los de Terra se Venga. estaban riendo de Praxis porque es de los que menos horas llevan en el server y el que más episodios lleva. Hola. Hombre, yo si hago algo lo hago eficiente. Miren, atento cómo rebotan las flechas, ¿eh? Sí, lo estoy viendo. Espera. ¡Yo te Eso salvaré! es un escudo antiflechas. ¡Hostia, chaval! Intenta quitarlo. ¡A ¡Hostia, tomar lo ha por culo! quitado! Es magia. Soy un mago, tío. Soy un Ese mago pedazo de molón. bug, tío. No sé cómo no sé cómo no lo han arreglado todavía. Esta muralla terminada será épica. Terminada, dice. Madre mía. Terminada. Ahí está el kit, ¿sabes? El dato importante. Esto. Pf. Madre. Y luego hay que hacer el interior, ¿eh? Que esto es solo el exterior. Luego hay que hacer la parte de dentro. Claro. Pues Madre. esto, porque esto por dentro es más feo que un pie. Madre mía. Yo igual debería haberme traído un bloque un poquito más barato de construcción, ¿eh? Porque estoy perdiendo un montón de stone bricks a lo monger. ¿Cómo se hacen las cosas a los mongers? No, en serio, ¿cómo te digo, tío? Que estoy aquí, claro, si me aburro, te empiezo a hacer cosas raras. ¿Qué haces? Ah, no, así no se hace, ¿no? No, es dejando caer un poquillo. ¡Ay, va! ¡Que me tiras! En vez de Esto de las nuevas sofocarme, entidades es una putada gorda. casi me tiras. No, para Ah. sofocarte hacen falta dos. Pasa que antes de que sofocarte te vas para atrás. Vale, así. Madre mía, no me estoy enterando de nada. De lo que estoy haciendo, te lo juro, ¿eh? Así, así. Vale. ¿Ya podría venir aquí de Xomega a ayudarnos? ¿Que eres constructor? De Xomega, Tardamos deja. un poquito, un rato. Abandona tu equipo y vente con nosotros, que somos los que más molamos. Ya veis, tenemos el equipo Moloncio. Claro. A ver, esto así y esto así. Perdón, así. No, así no. Así, si no me entero ni yo, tío. De cómo va. Vale, perfecto. Maravilloso. Y esto ahora va así. Vale, y luego esto así. Hostia, si es de noche. ¿Y el agua del centro la vais a vaciar? Decía este auto que sí, que quería vaciarla. Pff, a mí me parece una locura eso, tío. Un Es locurón. fácil. Bueno, Hay métodos de vaciar muy rápido. O sea, lo que pasa es que tienes que quitar todo el templo abajo y hacer un circuito de redstone que lo vacíe. ah, Haces como pues. un muro de slime blocks que va barriendo. Tenemos un voluntario. Lo que pasa es que hay que tener muchos slime blocks. Pues, ¿y la granja de Slime Blocks a quién le pertenece? Al equipo Ignis. Ah, joder. Es que lo tenemos jodido, vamos. Ya. Voy a ir al otro Pues. extremo a ver cómo lo tienen construido. Un montón de caballos esqueléticos aquí. Sí, tío. Demasiados. Esto no. Así. Y así. Perfecto. Vamos a hacer. Madre mía. Esto no va a quedar El igual. diseño que tenía hecho aquí es muy raro, ¿eh? Es que además está como cambiado esto, tío. Esto yo no lo. Esto no tiene ningún puto sentido, ¿sabes? Es que en el otro lado, aquí me quedo mejor, yo creo.
Me quedo más apañado. ¿Ves? Aquí me quedo más apañado. Aquí acaba diferente. Bueno, madre mía. Praxis, hazte un mecanismo de redstone que arregle murallas. Sí. Te daré sin verte. ¿Dónde estás? Te renderizas Uy, y uy, no uy. logro. Lejos, lejos, subo. Baja, baja. Sí, demasiado lejos. Sí, uy, un poquito menos. Uy, me ha caído los pies. Uy, un poquito más para arriba. Un poquito más para arriba. Hola, te has No, pasado. no te voy a dar nunca, tío. Pues me están pasando cerca, ¿eh? Sí, me acerca, pero no. O sea, es más posible que te dé movimiento que te dé parado. De la mala puntería que tengo. Pues mira, sí, igual sí que ha acabado igual esto, Yo no sé si está igual. Hazme caso. Yo soy conductor. ¿eh? Que no soy científico. Ahí tenemos granja de zanahorias. Cuando quieras, Ah, coges sí, unas cuantas. la vi, sí, pero yo como patatas fritas. Ah, muy bien. ¿A quién se las robas? Nadie, a nadie. ¿No? Nos las regalaron los del Reino Disney por un favor. ¿Qué les hicimos? ¡Qué favor! Bueno, un fa se los hizo, se lo hizo el favor autopoyético. Yo cosas sexuales me niego. Favores sexuales, los justos. Oh, mira, se ven las flechas ahí clavadas. ¿Dónde está eso clavado, tío? Ah, están en el fondo. Se ven perfectamente, tío. ¿En las flechas? Sí, se ven perfectamente en el fondo. Ahora ya no. De noche sí se veían, ¿eh? Bueno, ahora se ven. No, a ver. No, no se ven. Pero de noche se ¿Qué veían tienes? perfectamente. ¿RP3? No, no, no tengo nada. Coño, ¿qué ha pasado? ¿Y ese pollo? Ah, que has tirado huevos. ¿Dónde está el pollo? Se ha ido nadando para allá. ¿Dónde? Para allí. A ver, mírale, a la esquinica. Ah. Veo tu barca. Vale, vamos a verla por aquí. Como la tenga que quitar y hacer de nuevo, se mueren. Joder, ya te digo. Jamás lo quitaré esto. No, no, que queda bien, hombre. Queda chula. Oiga. Puta que le parió. Quítate, loco. ¿Cómo lo anuncio? Que tengo guardaespaldas, puto zombie. ¿Has visto la máquina para tapar así? Es más feo que un pie, pero funciona como un tiro. Sí, lo vi el otro día. En las ¿Por qué llevo estadísticas. cayendo ahí? La he construido lejos para que no se vea. Porque es muy fea, tío. Vale, pues este lado está de puta madre. Ya solo quedan dos lados. Maravilloso. Pues vamos para allá. Oh, madre mía, ya se ve el fin. Van dos y se cae el de en medio. Por favor, que alguien banee a Anselmo. Por lo menos 10 minutos. Maldita Anselmo, siempre haciendo de las suyas. ¡Oigo! Me has tirado del. ¡Me has quitado la barca! ¿Ven? ¿O ¿Qué quién me ha dices? Pues si disparado? yo estoy en la granja de Prasi, ahora he sido de aquí, Omega. Me cago en la puta que parió. ¿O un esqueleto? ¿Dónde está el esqueleto? ¿Dónde estás? Aquí en el agua. De repente me han pegado un flechazo. ¿Será cabrón? ¿Quién ha sido? El ¿Qué de aquí, mata? Omega, míralo. Míralo, ¡Hijo de puta! míralo, este es él. ¿Dónde está? Ah, está ahí, ¿verdad? Es que me ha quitado la barca. Y se me ha hundido.
Andrew67 es el nuevo Molotio, muchas gracias por el follow. Y ahora, ¡ay, más molas! Mirar el pollo. Yo estoy trabajando, lo siento, no puedo. ¡Oh! Mierda, tío, joder, ¿cómo es posible? Están mal puestos estos. Me caigo. Oh, pero bueno, por favor, de verdad. ¿Cómo es posible que me esté cayendo 18 veces seguidas en el mismo sitio? Vale. Vale, pues venga. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dos, tres, cuatro. Le he tirado 100 flechas y no le da ni una. Hostia, me ha llevado fetón malo. Vale, perfecto. Uy, que me muero. Yo soy un maestro del parkour, en verdad, ¿eh? No me gusta fardar. Jo, ¿te imaginas que ahora me equivoco y en vez de hacerla hacia afuera la hago hacia adentro? Madre mía, sería... Yo me reiría un rato, pero no, tú no te reirías tanto. No, la verdad es que no mucho. Vale, ya me acuerdo de esto, ya me acuerdo cómo va. Ahí, perfecto. Ayer viendo el directo con Tenifrito, me recuerda a una persona comentando. No decís quién es. Pues al final funciona que te cagas de bien, la trampita. La trampiña. La que tengo yo en mi celular. Le está atacando un calamar. El puto guardián. Mira cómo la ataca. ¿A quién? A Omega. Muere Omega. Sufre. Lo que los guardianes son unos cabrones, ¿eh? ¿Dónde se ha metido? Está allí. Ah. Es que se me derrenderizan las entidades con los tifín de los huevos. La mierda esta de la alfa. ¿Te está disparando, no? ¿O no? ¡Ay, va! Ah, le he roto la barca. ¿Ha tirado un enderpearl o qué? Uy, no, me ha pasado a correr ahí. ¡Oh! Nahuel. ¿Cómo es? Nahuelu, que es de. Es un nuevo molón. Muchas gracias por el follow. Ahora más molas. Dos, tres, cuatro. Pum. Vale, ahora son dos vallas. Y seguimos subiendo. Plup, plup. Ay, Dios mío. Emmita 0712. Es una nueva moloncia. Bueno, Emmita supongo que será de Emma, ¿no? Y aquí va una de estas. Plup. Ahora va escalera y escalera. Joder, tío, es que... Aquí va la luz. Aquí va otra escalera. Así. Y aquí va la vallita. Madre mía, para que... ¿Quieres ver cómo muere de aquí Omega? Venga, a ver, ¿dónde está? No sé. Ah, joder, creía que le tenías ahí apuntándole. Ya lo cabrón. Diamante, diamante, armadura. Él también tenía pociones de invisibilidad, el cabrón. Juan Jim MC V2. Es un nuevo Moloncio, muchas gracias por el follow. Vale, vamos a ver esto cómo es. Esto ahora va
Así. Perfecto. Así. Todo lo que os falta todavía para terminar la muralla. Pues sí, pero bueno, poco a poco. Es que, joder, la nuestra es la más jodida. Uy, bo, joder, ¿por qué me ha hecho eso, eh? La nuestra es la más jodida, porque ahí con el agua es un poco putadilla, pero bueno. ¿Qué hacéis ahí, tío? Estaba recogiendo sus cosas. Que ha explotado aquí dentro. Hostia, ¿verdad, Carlos? Se han hundido todas. ¡Qué No, no, no. putada! Solo se lo hundió. Eso es lo bueno. Hostias. Mis cosas. Vale, este uno más aquí. Por aquí se comenta que hace tiempo que ha dejado de ser simétrica. Para nada. Para nada. Es que eso es una putada. Como te equivoques en una. Nunca se va a notar. Nunca la vas a ver entera. ¡Ay, no, no, no! A ver. Uf. Oh, mierda, me he dejado aquí una escalera por poner. Creo que le he hecho una más alta, ¿no? Por si un corno salvaje aparece. Tenemos todos Hombre, más. todo el mundo tiene poción de invisibilidad por si corna aparece. Tenemos todos más miedo al puto corner, tío. Va tan chetao. Bueno, yo me piro, que si no, mañana no hay vídeo. Ay, me arrimo y todo, soy poeta. Joder, tío. Eres el puto amo, no eres poeta, eres el puto Rimo mejor que con. amo. Bueno, bueno, vale, no voy a decir nada. Por si lo oye con grío. Bueno, dirá a la gente directa que me voy. Bueno, si me están oyendo. Efectivamente, díselo tú. Venga, chupachos, yo me piro. Adiós, Escomolón. Gracias por bueno, invitarme. Ale, Por venga. estar aquí. Un besito. Venga. Chao, majo. Bueno, pues ya se ha ido. Ahora esto volverá a ser aburrido. Vale. Ay, joder, al final he ido para allá y no lo he mirado, tío. Estoy tonto. Estaba ahí despidiéndome de Praxis y me he despistado un poquito. No pasa nada. Mirad mi parkour, ¿eh? Mirad mi parkour. Mira, mira, mira. No paro de saltar, no paro de saltar. ¡Oh, madre mía! Desaparecido, ¿eh? Vale. Después de la escalera van uno y dos bloques. A ver, el de 5 es este. Vale, no, voy a mirar a aquel. Ahí va, está aquí este hombre. Vale, vamos a ver. Me estoy comiendo tus patatas de X Omega. ¿Qué te parece? Vale. Vale, pues sí, yo creo que lo tenía bien. Sí, sí que lo tengo bien. Eso lo tengo que cambiar. Es que eso fue. Esas escaleras tengo que poner un bloque. Siempre se me olvida. Que Corner sea el que mejor sepa de PvP en el server es lo más triste. No es el que más sabe de PvP. Pero es que es el que machetao va. Es que tiene una armadura y una espada que vamos, que con la espada esa te mete con el canto y te revienta, ¿sabes? Son súper nutritivas de X Omega. A mí me las dio auto, ¿eh?
Mierda, joder, tío, de verdad. Vale, pues está bien esto, ¿eh? Está bien. Sí, está bien, está bien. Aquí ese es el bloque que allí hay escaleras. ¡Oh, Dios! Toma por culo. Joder, vaya pico que le he metido, ¿sabes? Yo creo que le he tenido que dar en el ojo o algo para matarle de una hostia, porque madre mía. ¿Has visto eso? Hace magia. Bueno, venga. Vamos a darle caña a esto. Quiero intentar terminar por lo menos este lado, tío. Hasta ahí. Hola. ¿Cómo están ustedes? Vale. Así. Así. Tres y uno más. Chop. Por una trampa de lava. Uf, no es tan fácil, ¿eh? Es que va muy, muy, muy chetado, ¿eh? Pero muy chetado. Uno, dos, tres. Uy, 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 uy. Claro, esto no va aquí. Esto va aquí. Claro. Es que tiene una armadura ya muy buena. Y súper encantada. Y bueno, es que... Uf. Tiene experiencia en UHC. Sí. Pero sobre todo la armadura, tío, que lleva, el cabrón. A ver, así, así y así. Perfecto, y este me sobra. ¿Aló? Bueno, ¿qué os parece la muralla? Yo creo que está quedando chula, ¿no? Lleva un montonazo de curro, eso sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Si esto... Las cosas épicas tienen que llevar mucho curro. No, mierda. Plup. Perfecto, maravilloso. Ahí y ahí. Esto fuera. Y aquí... Creo que iba así esto. Seguro. Uno, dos y tres. No estoy muy seguro. Uno, dos, tres. Joder, es que siempre, siempre acaba contando, tío. Uno, dos, tres. Plup. Según lo hago. Es como león, va a ser la que más mole del server. Construir con piedra y madera en una llanura es fácil. Construir sobre el agua y en círculos mola más. Claro, tío. Eso es. Es la idea. Aquí es donde va la linterna que no tenemos. Creo que las tiene auto. Creo, ¿eh? No, no estoy muy seguro. Pero creo que las tiene auto. Vale, esto aquí y esto aquí. Es que es una jodienda eso, tío. Que sí, que mola. O sea, uy, qué susto me he dado. By Zombiecraft. Es un nuevo balance. Muchas gracias por el follow. Y ahora más molas. Que tiene toda la lógica del mundo. El equipo Aqua, el reino Aqua, perdón. Que empiece en el agua, pero joder. Es un poco putadiña. ¿Cómo hago esto yo ahora? Vale, sí, así. No sé si la he puesto bien. Creo que no. ¿O sí? No, no la había puesto bien. Efectivamente. Y tres. Vale, aquí ahora va una escalerilla. Va una escalerilla. Así. Bloque.
y escalerilla. Aquí esta y esta. Y aquí una de estas. Y aquí bloque. ¡Oh, mierda! Bloque, bloque, bloque. Y bloques. Hoy es que compite en el campeonato de defensa de salto olímpico de muralla, joder, ya ves. Algo bueno, sí, efectivamente. Kasmar Palacín. Aunque bueno, yo siempre me tiro ahí y me hago daño como un mongolín. Atención, pregunta, ¿de qué sirve la muralla si se la pueden saltar con una Ender Pearl por encima de la misma? Porque estarán... ¡Ay, va! ¡Qué tonto estoy! Porque estarán capadas las Ender Pearls. ¡Ay, Dios! ¡Ah, joder! ¡Qué tonto estoy, macho! Esa está aquí. Me he equivocado, ¿eh? No pasa nada. Perfecto. Ya está, ¿veis? Apañado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me he quedado sin... Y ahí. Venga, vamos a... Joder. Bueno, voy a la base a por materiales. Sí, pero bueno, es que eso, cuando haya batallas de estas, pues... para empezar se pondrá en modo aventura, me parece. Para no poder romper bloques, porque si no, joder, coges un pico y haces pum, pum, pum y entras, ¿sabes? Tan fácil como eso. Pero bueno, se pondrán algunas normas. Porque si no, joder, es lo que decís, es un cachondeo, ¿no? ¿De qué vale tener una muralla si coges una con un enderpearl, como decís, y te la saltas? Y te la fumas. Se pondrán unas normas. Obviamente. Joder, tengo la armadura nuevecita, ¿eh? Vale. Me falta algo. Slabs tengo. La arena esta. Pues mira, la voy a dejar por aquí mismo. Pero el rol de batalla de tanque no podía llevar arco y solo podía llevar espada de hierro. No me acuerdo bien, creo que no, creo que podía llevar espada de diamante. Podía llevar full armadura de diamante y espada de diamante, me parece, creo, ¿eh? Pero no estoy totalmente seguro. Pero de todas formas, eso es para cuando estamos en guerra de reinos, ¿no? De equipos. Cuando estamos así de cachondeo y tal, pues si quieres llevar un arco, pues puedo llevar un arco más. Cuando sean misiones así de darnos de hostias y tal, pues ahí ya es cuando nos ceñiremos un poco a las normas estas. Vale, yo creo que con esto de momento tengo suficiente para ir tirando, ¿no? Yo creo que sí. Ah, mira, si tenía la barca aquí. Pensé que se me había hundido. Joder, qué feo es el castillo este de que ha hecho Cornar, tío. Estará hecho a posta mal, ¿no? Me imagino, pero joder, es que es muy feo. Es mazo feo, mazo feo. Mazollón de feo. Copón. Recopón. Mira, plup, para arriba. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Plup, para arriba. ¡Ahí va! Pero bueno, está pasando aquí. Vale, vamos a ver. Ahora ya no me equivoco. Vámonos para arriba. Vale, esto así.
No. Joder. Esto fuera y esto dentro. Plup, plup, plup. Somos ya más de 1500, de 2500, ¿eh? Madre mía. Vamos a tope, ¿eh? Los moloncios. Vamos a conquistar el mundo y lo vamos a convertir en un mundo mejor y más molón. Ya lo veréis. Confiad en mí. En vuestro señor. Vuestro señor Moloncio. Dios, tío. Me parecería súper guay que me haya equivocado y lo haya hecho uno más de alto. Uy, qué susto me da, joder. Brainazequiel Sam, no sé cuántos. Ya no me cabe más ahí, tío. Muchas gracias por el follow. A ver, antes de seguir lo voy a comprobar. A ver, aquí encima de la barandilla, altura 79,5. 79,5, lo veis ahí, ¿no? Lo voy a comprobar, ¿eh? Mira, ha crecido el pollete. Setenta y nueve con cinco he dicho, ¿no? Veremos a ver, por favor, que sean 79,5. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La cagada podía haber sido cósmica. Sabía yo, sabía yo, sabía yo que lo veía yo demasiado alto eso. 78,5. ¿Os imagináis que llego hasta aquí y de repente no encaja? ¡Oh! Bueno, tampoco hubiese sido tanta cagada. Solo que quitar un bloque arriba y ya está. Es que los pollos del prika. Ay, Dios mío, chaval. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. 3, 4, 5, 6. No sé cuántos he puesto. Estaba mirando para el otro monitor. Como hay un poquillo de lag. ¿Veis? Hay que bajarle un bloque. Así. Estoy grabando ya el siguiente capítulo de Supervivencia Moloncia. Madre mía. Os va a encantar. Vale. Ah, sí. Vale, es que estoy súper concentrado, ¿eh? Ahora que es que no sé exactamente cuál es el cambio que tengo que hacer. Y subo con un montonazo. Setenta y siete. Uy, va. No, 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 eso no va ahí. Setenta y ocho. No, 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 es que la estoy volviendo a liar. Harás un pixel art de todos los miembros del Reino Aqua, que molaría un montón ya que te quedan de lujo. Sí, es una misión que tengo ahí pendiente, pero... Joder, es que es una misión... Es que es... Uf, para que entremos todos, tiene que ser un pixel art enorme. Enormísimo. A ver, 77. O sea, aquí debería ir esto y esto, ¿no? 78 y medio. Con lo cual, esto va así. Ahora sí. Así, así, así. Vale. Ahora sí, ahora sí.
Joder, menos mal, tío. Porque bueno, que por aquí haya un bloque más para afuera, otro más para adentro, eso me da un poco más igual. Que creo que no lo hay, pero bueno, eso me da igual porque no se nota. Eso realmente nunca se va a notar. Pero esto sí que se nota. Hasta que hay un guardián de pixel art de Tony Frito. Vale. Perfecto. Vale, pues empezamos otra vez nuestro patrón. Y donde hay patrón, ya sabéis que no manda marinero. Joder. Ay, Dios mío, en fin. Así. Y aquí. Y una escalerita. Aquí. Y ahora hago esto. Así. Y también volverá Infinity, ¿eh? Que aunque parezca que se ha terminado, pero no, no se ha terminado, no ha terminado Infinity. Así. Voy a hacer una votación seguramente en Twitter. Porque me gustaría saberlo. Poniendo cuál es la serie que más os gusta actualmente del canal. De vez en cuando haré series de esas. Cuando vayan cambiando las series. Para ver 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. La llevo. 1 y 2. Y este. Vale. Y ahora aquí este. Y ahora aquí este. Perfecto. A ver si pones ya la hierba a los pobres pollos en Infinity. Joder, ¿verdad? Nunca me acuerdo. Es que no me acuerdo jamás. Nunca. Hoy va mi vida. Ah, sí. ¡No! Ahí, ahora sí. Perfecto. Así. Esco, ¿vas a jugar Stardew Valley? En principio, no. ¿Me gustaría? Sí, pero no tengo pasta para comprármelo. Sinceramente. No tengo un pavo. Con lo cual no puedo, no puedo jugar. Si no tengo dinero para comprármelo, no puedo jugarlo. Así de fácil. Fácil, sencillo y para toda la familia. For all the family. 1, 2, 3. Plup. Ah, mira, claro, o sea, aquí ya lo puedo poner bien. Aunque realmente no sé muy bien de qué va el Stardew Valley. Los patos esos rojos no les duelen las patitas. Esos son. Son unos putos cracks. Los patitos y no les duelen pa las patitas. Plup, plup. Ahí. Perfecto. Ahí. Y ahí. Así, sí. Así. Y así. Y ahí voy a... Es que voy a poner una, pero lo va a poner mal. Me tengo que acercar un poquito. Perfecto. Estaba calculando ahí. Ahí va. ¿Veis cómo hay lag? Hay un montón de la. Yo te regalo el Unepic si haces directos por Twitch. Ah, eso me lo dijo. Me lo dijo Talesita también, lo del Unepic. Me suena. ¡Ay, va! ¡Ay, va! Joder, tío. ¿En serio?
Joder, me he equivocado. Me he equivocado, coño. Mierda, lo he hecho uno más para atrás todo. Vale, aquí va una de estas así. Aquí va una de estas así. Coño, un spruce. Venga, vamos a dormir, ¿no? Para que se quite la lluvia, sobre todo, tío. Ahí. Y así. Ahora ya me cuadra más. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Me mojé. Ya. No, 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 no. Espera, dale un momentito. Quería, estaba ya un poco mosqueado con esto. Va a sobrehacer una granja. A ver, un momentín. Que creo que me saltaba algún comentario por aquí. Habrá que llamar al patrocinador oficial de la Escomolón Enterprise. El Stardew, o sea, sé más o menos un poco cómo va el Stardew Valley. He visto algún vídeo por ahí suelto. A ver. Qué cabrones. A ver, espera, que me estoy perdiendo. Tony, dónale algo. Qué cabrón, dónamelo tú. Tony me ha donado un montón ya. A ver, no le invites a ver, ¿eh? El Unepic es una pasada. ¿Ves? Sí, me acordaba yo que me lo habías dicho tú. Ansel es la hermana de Talesa, creo. No, no es Ansel, es Kyokos. De hecho la tengo ahí arriba, ¿veis? Kio costs. Ahí en todo el medio. Bueno, venga, seguimos. Me falta la parte de arriba. Vale, ahora viene uno de tres, que este es fácil. Que son estos tres. Vamos para arriba a terminar eso. Voy a volver a comprobar, ¿eh? 78,5. 78,5, vale, sí. Ah, sí. Ahí va, me he quedado sin slabs. Ahí va, no, una horca no, aquí. Muy buenas, 18 puertas. Bienvenido. Hace mucho que no te pasabas ya. Tío, tenía el shift pulsado, lo juro, ¿eh? Me cago en la puta. Joder. Ah. Esto no lo va a notar nadie, ¿eh? Y así me va a cuadrar fetemente. Ah, sí. Y así.
Sí. Ay, Dios, que la estoy liando. Ay, Dios mío. Vale, ahora sí. Ahora sí. Uno, dos y tres. Tres y tres. Pues hoy no creo que haya post directo. Yo no digo nada y lo digo todo. Pero los que no lo sepáis es como Lon es youtuber. Ah, vale, está haciendo spam de mi canal. Muchas gracias. ¡Ué! Luis 1402000. Muchas gracias por el follow. Y ahora, más molas. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, Tony Frito, madre mía! Es que de verdad. Es que de verdad. Si te tuviera aquí al lado, te daría un morreo, tío. Ya sé que tú no te dejarías, pero yo insistiría. Permíteme que insista. Tony Frito, tío. ¿Qué tío más grande, Tony Frito? A ver. ¿Por qué decís que no leo todo el texto? Para que el compes hierva los pollos. Qué tío más majo, Tony Frito, ¿eh? El otro día estuve en su directo, en Tierras Fritas. Y le hice una trampa de arañas. Que funciona que te cagas de bien. Espero. No se ha roto todavía, ¿no? Vale. Esto lo hago un poco para tener. Yo qué sé. Es para tener, yo qué sé. No sé qué quiero tener aquí. Vale. Hop. He cogido un bloquecillo por ahí. Ahí está el bloque. Así, así, así y así. Y ahí, ahí y aquí, perfecto. Así y así. Es por ayudarme en mi trampa de arañas. A mi guardián del bien en supervivencia. ¿Cómo es ser un guardián del bien? ¿Estamos locos o qué, Antonio? Digo, perdón, Tony. Que hoy ya eres socio capitalista y ya no te puedo llamar Antonio, tío. Y tres. Uno, dos, tres. Y en el cuarto, plup. 1, 2, 3 y en el cuarto, plup. Es Villa Maravilla, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pero Villa Maravilla se llama la ciudad. El mapa se llama Tierras Fritas, ¿no? Por lo menos eso también pone en los directos. Vale, esto así. Y esto. Así. Oye, estoy sub. Vale, sí. Y ahí justo debajo va la lámpara. Estoy súper contento, pero súper contento con el apoyo que le estáis dando a la serie de Unstable. Súper contento, ¿eh? A mí también me está molando mucho, ¿eh? Me apetece un montón grabarla. Joder, me pica un montón la nariz, ¿eh? Eso, cuando te pica la nariz es que te vas a dar de hostias con alguien. Eso dicen. O que te vas a pegar con alguien, vamos.
que viene a ser lo mismo. Yo creo que no va a poder. No, efectivamente. Ah, perfecto. Mío. Mío. Uy, uy, oh, uy. A ver, así. Uno más. Aquí. Perfecto. Ah, si no tenía que subir, ya estaba hecho esto. A mí Tony Labortina me recuerda al de Cogarden. Pues se parece más, así físicamente, se parece más al de... ¿Cómo se llama? Bricomanía, al de Bricomanía se parece, Tony. Pero no al de, al que sale con las plantas, no, 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 no. Al que hace el bricolaje, Bricomanía, se parece. No sé cómo se llama ese hombre, pero te pareces a ese, Tony. Perfecto. Vale, ahora toca una de 5. Con lo cual es una putadilla. Es que una serie en la que te puedas explotar por cualquier cosa mola mucho. A ver. En la que puedes explotar por cualquier cosa. ¿Por qué lo dices? Ay, Dios mío, que me viene el regurgito, perdón. ¿Por qué lo dices? ¿Por un unstable? ¿Porque explote el mundo, dices, o qué? No, no, no. No lo he entendido, en serio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, me he tirado, esa no cuenta como caída. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es columna. 1, 2, 3. Esto es columna. Voy a marcar las columnas. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es columna. 1, 2, 3, columna. 1, 4. Oh my dog. Me he equivocado. ¿Me he equivocado en algún lado o qué? Debería cuadrar perfectamente. Es que he empezado mal, tío. Dios, no me lo puedo creer. Vivan en sus tiempos mozos. Bueno, pues así se va a quedar, ¿sabes? No, no me he equivocado, no me he equivocado. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Es que acaba en 3. Acaba en 1 de 3. Sí, está bien, está bien, está bien. Me había acojonado ya un poco, ¿eh? A ver, estos son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta va a tener su miga, ¿eh? Ahí. Este así. Este ahí y aquí va así. Vale, así. Y este así, vale, perfecto. Así. Joder, queda a ras del suelo. Esta isla yo creo que me la voy a cepillar un poquito. En su momento, no hoy. Hoy no es ese día. Vale, perfecto. Por culo, ya está. Esto se soluciona rápidamente.
casi. ¡Uy, que me mato! ¡Uf! No me he dado cuenta que no me quedaba mucha vida. Pues eso, súper contento, tío. Ya, y ya veréis, en Unstable. ¡Puah! Os voy a traer unas cosas que os vais a quedar con el culo torcido. Esta está mal puesta, joder. Es que la estaba viendo, digo, oye, aquí pasa algo. Y se me ha caído. Ahora sí. La voy a recuperar. ¿Dónde está? ¡No! La he perdido. Para siempre. ¡Ah, no! ¡Está ahí! Mírala. Os voy a traer unas cosas, tío, que es que os vais a quedar flipando. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¡Qué grande eres, Tony! Me cago en la puta que parió. Hoy lo voy a decir cada X tiempo. ¿Por qué? Porque es el único que ha donado un poquitín. Dos pavetes que me vienen muy bien. Así, perfecto. Ahora sí lo he puesto bien. Y este va aquí. Es un poco raro, pero bueno, esto así parece que queda raro. Así, este aquí, esto así. Pero yo lo que quiero conseguir con esto es que el efecto desde más o menos lejos se vea bien. Vamos, tampoco hay que irse muy lejos, ¿eh? Con irse más o menos por ahí ya se ve bien el efecto que yo quiero conseguir. Aunque aquí parezca que está súper descuadrado y fatal. Pero eso no pasa nada, en serio. Uno, dos, tres y... ¡Uy, va! Uno, dos, tres y en el cuarto. Y en el cuarto. Ah, no, mierda. No, 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 lo he puesto mal. Lo he puesto mal. Lo he puesto mal porque me falta esto. Y ahora sí. Uno, dos, tres y en el cuarto. Ole. Así, así. Y así. Y aquí son otros dos. Y un bloque de estos, me parece. Y aquí... Ah, no, 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 qué demonios. Un bloque de esos no. Una escalera. Y aquí así. Perfecto, así sí. Así, así y así. Maravilloso. A ver. Aquí va una escalera de estas. Y a... Uy, casi me caigo, joder. Y aquí va otra. Y aquí va un bloque. Y aquí una de estas. Y aquí una de estas. Ay, Dios. Vale. Vale, sí, está bien, ¿eh? Así, dos y uno, dos y tres. ¡Qué bien! Este me ha salido bien a la primera, ¿eh? Perfecto. Vamos a rellenar aquí. ¿Me he quedado sin materiales? No, pero me voy a quedar en breves ya sin material. Así. Perfecto. Perfecto. A ver. Joder, Tony Frito, qué grande eres. ¿Ves? Lo digo de vez en cuando.
Esto lo haré siempre con todos los donantes. Joder, Kyo Kost, qué grande eres. ¿Por qué? Porque también sale ahí. Sale ahí arriba. ¿Lo veis? Ahí arriba, en todo el medio. Pues ahí sale Kyo Kost y a la derecha sale Tony Frito. Con lo cual, eso lo iré diciendo. El de la izquierda no, porque eso es más fácil. Además, de hecho, esto no está actualizado. Me falta poner esto. Aún así, no cambia. Solo cambia el de la izquierda. Ahora sí. ¿Veis? No cambia. Hola, Esco, ¿qué haces? Pues la muralla. Vale, me quedan 1, 2 y 3 bloques. Esto lo terminamos hoy, ¿eh? Pero vamos, no la muralla, sino este trocito de aquí. Para que veáis el curro que lleva, hacer esto, ¿eh? Hombre, yo estoy moñigueando un poquillo también, ¿no? Estoy aquí perdiendo un poco el tiempo. Ah, no perdiendo el tiempo, pero que no me cunde como si estuviera yo solo, ¿sabes? Pero aún así, esto es... Es complicado, ¿eh? Es pesado, ¿eh? Porque es fácil, pero es pesado. Mierda. Uy, qué susto me he dado. Mr. Chucky, joder, tengo que bajarle el volumen a eso. Tengo que hacer algo con eso, tío. Y un día me ha venido un flinflarto aquí en directo, ¿sabes? Y eso no mola nada. Así, así. Oh, escaleritas de cobblestone. No hay árboles, tío. Para hacerme aquí una mesa crafteo, ¿en serio, tío? No puedo pasar. Momento parkour. Plup, 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 plup. ¡Ay, mierda! Vámonos. Carpenter Block y la muralla queda fede. Nos ha jodido. Y el chisel. Pues no lo echo de menos yo el chisel. Madre mía. El Chisel and Bits. Madre mía. El nuevo mod ese. Ese sí que es épico. Hostia, con ese sí que se pueden hacer un huevazo de cosas guays. Pero guays del Paraguays. Así. Así. Vale, y ahora me hace una escalerilla de estas. Ah, sí. El siguiente capítulo de Supervivencia Moloncia va a tardar un poquito en venir, porque me va... Voy a tardar un montonazo en grabarlo, pero un huevazo, ¿eh? Ya veréis por qué. Me va a costar un huevaco gordo. Te va fatal, Tony. Me cago en... Tony es el puto amo. Y Kyo Kosk también. La puta ama. Vale. Uno, dos y tres. Tres y cuatro. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Aquí va la... No, 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 no. Aquí no va la linterna. Aquí va una escalerilla. Que va así. Slab, slab. Aquí sí que va la linterna. Así. Y aquí va otra escalera. Así, perfectísimo. Bueno, mira que ha venido. El innombrable, el que no puede ser nombrado.
Y me falta frutos. Oigo. Ahí va mi vieja. Es que está al revés. Ya decía yo. Digo, ¿esto cómo se conecta? Así. Dos, tres y cuatro. Este creo que lo he puesto mal. Uno, dos, tres. Ahí va. Ahí, perfecto. Uy, esto no debería poder hacerlo, pero bueno. Estoy un poco más alto soy que la compresa de una coja, ¿sí? Pues no estoy haciendo nada que no haga otros días. Otro cristal este lo está poniendo autopoyético, que se está pegando una curra a poner cristal también, y no solo a ponerlo, sino a quemarlo y a coger arena. O sea, es que se está pegando una curra que flipas. Pero que flipas, el señor autopoyético. Ahí. Perfecto. Ahora viene uno de estos. Aquí uno de cobble y aquí otro de cobble. Y aquí uno de estos. Sí, y aquí uno, uno, uno y uno. Uy, me suenan las tripas. Tengo un ardor. Estaba a punto de no hacer el directo, ¿eh? Tengo un ardor de estómago que flipas. Uf. Uy, qué susto, Jota. Vladimirdo, es un nuevo Loncio. Muchas gracias por el follow y ahora más molas. Ey, Luis, es verdad, no habías dicho nada. Frutos se ha afeitado y seguro que está llorando en una esquina. Si es que os habéis metido en un proyecto descomunal, pero cuando lo terminéis quedará impresionante. Claro, eso es lo bueno de. Yo siempre lo digo, pero es que es verdad, tío. Es que es lo bueno, es lo que más mola de Minecraft. Cuando te metes en algo así gordo que dices, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Pero al final le echas un par de huevos y lo terminas y es que al final dices, joder, es que ha merecido la pena que te cagas. Es que ha merecido la pena que te cagas el terminarlo. El Alexius. Bueno, para todos los nuevos que estáis entrando ahora. Bueno, los nuevos, no sé, a lo mejor ya me conocéis en YouTube y ya sabéis, nos pasa por aquí. Pero bueno, yo os lo recuerdo. Tengo un canal de YouTube que se llama Escomolón, lo tenéis ahí a la izquierda. Y una cuenta de Twitter, de Twitch, iba a decir. En la que me podéis seguir también porque voy poniendo cosas epiquísimas. No solo épicas, sino también épicas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 11 y 12. 3, 4 y 5. Vale. ¡Ole! ¡Javierín! Muchas gracias por el follow. Y ahora más molas. Y Tony Frito es el puto amo. Y Kiokos también. Uy, madre mía, vaya lagazo me ha pegado ahí, ¿sabes? ¿Sabe usted? Vale. ¿Cómo hago esto yo ahora? No, no lo voy a hacer desde aquí, lo voy a hacer desde abajo mejor. Pues si no, va a ser esto un Hari mata Hari. Este va a tener su miga, ¿eh? Este va a tener su aquel. No, este no va ahí. Va este ahí, este ahí. Y esto así. Claro, ya se me une esto. Me cago en la puta que parió.
Hey, muchas gracias por pasarte, Mac Diego. ¿Cómo puedo apañar yo esto? ¿Cómo puedo apañar yo esto? Yo creo que la única manera va a ser... Vale. Avanzando esto uno. Es la ñapa, es la ñapiña. Porque como no me acuerdo exactamente cómo va, pues tengo que ir apañando un poco. Pero bueno, como luego no se nota, pues eso. Joder, qué putada. Sabía yo que esto al final, estas islillas, al final me iban a joder. Posible, tío. Si he hecho la ñapa. Ese ardor de estómago no será porque te comieras a Tocinín. A Tocinín me lo he comido. En realidad me lo comí, ¿eh? Porque, claro, como murió, dejó el filetito ahí en el suelo. Y por supuesto, me lo he cocinado y me lo he comido. Maldito tocinín. ¿Cómo me la lió? El cabrón. Así, sí. Así, sí. Vale, perfecto. Pues así, tiramos con esta. Oye, ¿qué pasa? Que estoy llamando un montón ahora. ¿Qué estáis diciendo? Que se me ha ido el chat para arriba. A ver. Hola, máxima 87. Uganda y Kuala Lumpur. Yo soy de Burkina Faso. Hola, solo venía a saludar. Saludos. Pues, hello, Sir Galleta. El counter es de chavalines. Yo nunca he jugado al counter tampoco. Ni jugaré. Porque no me gustan los shooters. No me gustan nada. No me gusta una mierda. Uno, dos, tres. Voy a gastar cobblestone mejor, ¿eh? Pues estoy viendo que a este paso me quedo sin piedra cocinada, ¿sabes? Madre mía. Por cierto, Tony Frito, no sé si te lo he dicho, pero eres el puto amo. Slab y slab. Uy, Dios mío. A ver, a ver. H698876. Es un nuevo Moloncio. O Moloncia. Muchas gracias por el follow. Y ahora que lo sepas, más molas. Ay, Dios, que la estoy liando, ¿eh? Que eso no va ahí. Esto va aquí. Vale, y ese fuera. Uf, madre mía, menos mal, ¿eh? Me he dado cuenta. A ver. Vale. Aquí va la lámpara y aquí va la otra. Perfecto. Así, así y luego... ¡Ay! Me cago en... Mierda. A ver. ¡No!
Arriba. ¡Ajop! Vale, aquí van 1 y 2. 1, 2, 3 y en el cuarto. 1, 2, 3 y en el cuarto. Y aquí no lo he puesto por alguna extraña razón. Por la misma razón que por aquí. No lo he puesto tampoco. Madre mía, os habéis liado a hablar ahí y me he perdido un montón. No, no me lo he perdido. ¿Qué demonios? Lo voy a leer. A ver. Bueno, tío, habéis escrito un montón y me he perdido un montón. No voy a estar aquí leyendo media hora para atrás porque si no, nos dan aquí las 1000. Vale, entonces vamos a ver. Aquí va escalera de cobblestone. Aquí va esto. Y aquí va. ¡Ay, Dios mío! Joder, qué susto otra vez. A ver, que lo veo, que lo veo, que lo veo, que lo veo, que lo veo. César Torres, 721, muchas gracias por el follow. Perfecto, niquelao. Perfecto no, niquelao. Que es más que perfecto. A ver, ¿esto qué? Aquí va, joder. Cuando estoy. Uy, mierda. Cuando estoy así muy callaico es porque. Porque la estoy liando y estoy pensando cómo apañarlo. O porque directamente me he liado yo un montón. Vale. Así. Madre mía, la ñapa. Ay, la little. Ahí va. ¿Por qué la puesta ahí? La. Tony Frito y Kyoko son los putos amos. Puto amo y puta ama. La gente viene por Telefrito, que es el famoso. Eso me ha encantado. Vale, ya solo me queda este. Plup. Por aquí. Un cantante de rap. Soy súper rapero, tío. Los pistachos lo petaron. Los pistachos lo petan, tío. Los pistachos están buenísimos, pero son carísimos. Los putos pistachos, tío. Son caros de pelotas, los pistachitos. La little. Lo parto, tío.
Aquí está. Ahí y ahí. Oh, y aquí me falta un bloquecito. En realidad este pedazo de mastodonte de piedra está flotando, ¿eh? Porque no tiene ni una puta viga en el suelo, ¿sabes? Por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Entonces, estos son 1, 2 y 3. 4, 1, 2, 3. Mierda, lo sabía. Uf, el ardor este me está matando, ¿eh? Uf. ¿Qué ha salido en la tele? Tony Frito. Madre mía, si es que eres el puto amo. Igual que Kio Kost. Kio Kost. Joder, qué difícil es decirlo, macho. Súper difícil decirlo. Siempre me sale kiosco. Pero no, es Kio Kost. Puedo fallar. Hey, Esteban, muchas gracias por el follow. Y ahora más molas. Let Ay. Esta es la última, ¿eh? Yo no digo nada, pero es la última ya. Puf, 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 puf. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuatro. Maravilloso. No. Vale, y aquí va. Así. Esto queda raro ahí. Ah, vale. Así. Y así. Y ahí. Estoy seguro si este lo he hecho bien, ¿eh? Me ha parecido que al final ha quedado ahí un poco raro, ¿eh? Voy a mirar el de abajo. Queda raro, ¿eh? Este aquí queda raro. Ah, vale, porque le falta escalerita. Igual que aquí, le falta escalerita. Vale, pues ahora se la pongo. Desde que se puso ese nick, que la llamo kiosco siempre, joder.
Voy a hacer aguas mayores. Joder, hay datos que no es necesario que compartas con nosotros, señor P Pedro García Creator. Esto es así. Perfecto. Y aquí me falta. Ah, no llega, tío. Joder. Como esa. Uy, Dios mío. Bleok MC. Muchas gracias por el follow. Voy a quitar esto. Uy, madre mía, vaya lagazos que me dan. Vale, pues prueba superada. Esto es lo que quería hacer esta noche. Esta parte de la muralla. Vale, luego en estos huecos que quedan aquí, estos están reservados para hacer torres. Aquí va a haber 8 torres. Madre mía, ay, que esto va a ser. ¿Cómo descompensa la muralla? Joder. Pero no se nota, tío, ¿veis? No se nota nada. Tú ves esta y lo ves por aquí y dices, joder, está igualita. Es igualita. Vale, luego me tocará poner todo lo de atrás que... Auto ha estado poniendo prismarine de este. Pero es que ya no queda mucho. Y la granja de guardianes todavía no está hecha. Oh, ni la granja de ovejas. Se cayó. La granja de ovejas nos pertenece, tío, y habría que hacerla. No, ese no. Como suena, tío. Cuando cae en el agua es que suena como de estas veces que dices, madre mía, voy a echar la mierda más gorda del mundo. Y cae directa al agua. Pues esto suena igual, ¿sabes? Mira, ahí. Eso es lo que queda así un poco raro allí también. Uf. Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí hoy, gente, que no me encuentro muy bien. Se te ha olvidado el directo, bueno, no pasa nada. Estabas ahí con el wow seguro, a tope. Seguro que no ha tocado una mierda, que no te ha tocado ni mierdas. Ay, ahí se me ha olvidado poner las vallas. Bueno, no pasa nada. Sí, yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Porque uf, no me encuentro muy bien y lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? Con el estómago. Me estaba planteando hacer, si hacer post directo o no hacerlo y yo creo que no, ya asegurado que no lo voy a hacer. Uf, yo lo siento mucho para los que acabáis de llegar y los que queréis post directo y todo eso, pero ya me he tomado un alma que no me ha hecho nada. Así que yo creo que lo mejor va a ser irme a la cama. Hey, muchas gracias a todos esos que habéis llegado ahora mismo y me habéis seguido. Os recuerdo que tengo ahí a la izquierda, tenéis en mi canal de YouTube, donde seguramente podréis ver un montón de series que os van a encantar. Os vais a divertir muchísimo y os vais a enamorar de mi voz.
Ha sido nombrar al Rubius y sentirse mal. No me he enterado de cuándo lo habéis hecho. Lo raro es que no haya salido, que no hayáis mentado a. Que no hayáis mentado a. Maticozac 480. Que no hayáis mentado al Rubius hoy. Uy, al Rubius. ¿Cómo se llama este hombre? Al Rich. Así que nada, pues yo lo siento muchísimo a los que habéis llegado tarde y queríais un poquito más, pero hoy me encuentro un poquito mal. Así que bueno, pues a todos muchísimas gracias por asistir. Recordaros que podéis pasar por mi canal de YouTube, donde veréis una variedad y calidad. Pues es que no me sale ni el spam, tío. Es que no me sale ni el spam. Así que nada, a los que estéis viéndolo en YouTube, podéis enchufarle un like, que siempre ayuda. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.